good morning friends welcome back to my channel in this video guys i'm gonna be sharing with you guys uh some breakdowns for walgreens and this just started uh sunday november 17th That last day it is gonna be saturday november 23rd this breakdown, guys, are going to be using your $2 on a purchase of 15-digit coupon. Hopefully, you guys got this coupon on your account, so make sure to you check your account. Here in the first breakdown, guys, you're going to be getting the Nexus Shampoo or either the Nexus Hairspray. They are for the same price: $10.49. And for these products, when you spend $20, you're going to be getting. A ten thousand points that equals ten dollars for this we're gonna be using only digital coupons uh, with did got two digital coupons for the Nexus products two of them for five dollars and then to complete the deal guys you're gonna be adding two of the Colgate toothpaste uh price at two at uh, 3.99 and when you purchase two you get back a six dollar registry award for this one we have a dollar uh digital coupon for one and for the other one you need to print one from coupons.com for a dollar all one and remember guys for this you guys either get the spray or the shampoo that are priced at 10.49 uh for the total for this scenario it's gonna be 28.96 and uh minus your two of 15. We have a total in $12 in digital coupon. Your total out of pocket should be $14.96 out of pocket. Remember guys for this deal on the nexus, you cannot pay with the points. Otherwise, you're not gonna be getting your 10,000 points. And after you get back your 10,000 points and your $6 register work, it should make this deal completely free plus a dollar and four cent money maker. If you guys have one of those coupons, spend 20, get 5,000 points, or spend 25, get 5,000 points, it should be a better money maker. Here in the next deal, if you guys still want to get the $10, uh, walgreens gift card you guys do this breakdown you're gonna be getting six of these game products price of 499 we did got six digital coupons for a dollar and one and then one for the game flings for two dollars so you need to grab at uh, the correct product for the correct digital coupon so make sure to check your your uh Walgreens account to see if you guys got all these digital coupons if you didn't there are printable coupons to print on PNG every day as well on your uh, PNG insert so the total for this six products it is gonna be twenty nine dollars and ninety four cents uh minus your two of 15 we have a total in seven dollars in digital coupons You'd be paying $20 out of pocket if you guys have raised your rewards or points, you could guys use that to lower your out of pocket. Uh, and you're gonna be getting back remember your $10 gift card, making the final price for this Um, $10 for the six products, or only a dollar and 82 cents for each product. If you guys want to do the Colgate deal first and get your six dollar raised your reward, and you could pay that for this to lower your out of pocket. Here in the next breakdown, you're gonna be getting two of the next shampoo the ones that are priced at 1049. Remember, for the next deal, it is spend twenty dollars and get ten thousand points. For this one, you're gonna be using your five dollar for each product digital coupon. You're also gonna be adding two of the Garnier Fructis shampoo or conditioner. They are on sale this week two for seven dollars. We did got a three dollar. On to digital coupon, but plus we have a store coupon, a dollar for each. And make sure to check, guys, for this one, I actually got on my account spent 25 in beauty products and get 7,000 points. So that's the one I'm gonna be using, and also a paper coupon that is spend 20 and get 5,000 points so hopefully those are going to be working together and be a great moneymaker so the total for this product should be $27.98 after that ibc coupon your total is you going to be $25.98 and minus your two of 15 that's going to bring your total down to $23.98 so if you guys have that coupon that is spent $25 I mean, yeah, twenty-five in beauty products get seven thousand points. Make sure to get your total after the two of fifteen to be twenty-five dollars, guys. So that's what I'm, I'm. gonna have to do. Um, minus thirteen dollars in the Jiri coupon, you'll be paying ten ninety-eight. But you're gonna be getting back your ten thousand points. Final price for this should be ninety-eight cents or only twenty-five cents for each. And if you guys have those coupons that I just shared with you guys, paper coupon and digital coupon, it should be a money maker. Here in the next breakdown, we have the degree and also the Gillette and also the secret deodorant. They are buy one, get one fifty 50% off. Plus, when you purchase four, you get a four dollar razor. reward for this one, we got a six dollar on four digital coupon on the secret deodorant. So, best you to do is to grab. Uh, four of those secret orders that are that ones that are priced at $3.99 so for two you're gonna be paying $3.99 and for the other two a dollar cents you're gonna be using your six dollars and four digit coupon and you're also gonna be adding two of the Colgate price at $3.99 when you purchase two you get a six dollar registry where we have a dollar digital coupon and for the other one you're gonna use your printable coupon from coupons.com a dollar on one the total for this product, it is going to be $19.76 minus your 2 of 15 Your total should come down to $17.76. We have a total in in manufactured coupons and digital coupons, $8. You'll be paying $9.76, but you're going to be getting back your $4 raised worth plus your $6 your worth. Remember for this, year guys, you could pay with points and still earn your points back. So it should be totally free plus a 24 cent money maker so make sure to check guys to add those digital coupons to your account here in the next breakdown if you guys want to do the crest deal together with the colgate you guys do that too the crest it is priced at 3.99 and when you purchase three you get a five dollar registry award. so for this one we do have a five dollar on a purchase of 3 digital coupon so make sure to use them and you're also going to be adding two of the colgate toothpaste three price at 3.99 each and when you purchase two you get a six dollar ratio or remember for this one we do have a dollar digit coupon and for the other one they there are printable coupons to print on coupons.com total for this toothpaste should be nineteen dollars and ninety five cents minus your two of fifteen, if you guys have the coupon available Minus minus seven dollars in um manufacturer coupons and digital you'll be paying 10.98 but you're going to be getting back your five dollar ratio or plus your six dollar ratio we're making the final price for this free plus a five cent money maker here in the next breakdown guys if you guys need some um snuggle they are this week buy one get one free and uh they are priced at 4.99 for one. You're gonna be getting it totally free. We had a digital coupon last week. If you guys have the coupon still available, or if you guys did use it, we had printable coupons on coupons.com. So hopefully you guys print those two. So you're gonna be you're gonna be needing either a printable coupon or the digital coupon. You're just gonna be adding two of the Colgate. $3.99 and when you purchase two you get the six dollar ratio worth for one you're going to be using a digital coupon and for the other one a printable coupon total for this product should be $17.87 minus your $2.15 we have a total in manufactured coupons and digitals $8 you'll be paying $7.66 for this deal guys remember you could pay with points or register words too uh, you're going to be getting back your six dollar ratio or making final price for this products 187 or only 31 cents for each product here in the next deal you're going to be grabbing two of the dixie play this week they are buy one get one free so they are priced at 3.99 and for this ones we have a dollar on two digital coupon you're also going to be adding the nexus shampoo price at 10.49 and when you spend 20 on this product, you get a 10,000 points back. You're gonna use your two digital coupons for $5 for each product. Total for this product should be $25.97. Minus your 2015 We have a total in digital coupons, $11. You'll be paying 12.97 But you're gonna get back your 10000 points. Remember for that this deal you cannot pay with points in order to get your 10000 points back for the Nexus. Uh you you'll be paying 297 i mean the final price for this should be 297 for all all these products or only 74 cents for each product guys so hopefully you guys have this digital coupon 2 of 15 here in the next product that i want to share with you guys is actually for dollar general yesterday i didn't have a time but if you guys do have time to go to your dollar general store make sure to check for some of these products are basically only uh, medicine Medicine from Dollar General and some other products that are scanning for a penny today. Um, so, if you guys still have time, make sure to check. Yes, try to pair these products with your Dollar General app to scan them to see to verify if they are actually scanning for a penny. And that's it for this video, guys. Thanks for watching, and I will see you back in my next video. Bye. Buenos días, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir algunas opciones para realizar en la tienda de Walgreens. Y al último del video quédense también ya que les tengo la lista de penny de dólar general ya que ayer no me dio tiempo de compartirles. Para estas ofertas de Walgreens vamos a, vamos a estar usando este cupón que es de 2 dólares en la compra en 15. Espero y usted lo tenga en su cuenta. Así que vamos a comenzar. Aquí en la primera oferta va a comprar dos del champú del Nexus o también el spray del Nexus. Está al mismo precio de 10.49. Para estos productos cuando gasta 20 le están regresando 10 mil en puntos que equivalen a 10 dólares. Para estos productos vamos a estar usando dos cupones digitales de 5 dólares para cada producto. También va a estar agregando dos de las pastas colgate que están a 3.99 cuando compra dos. Le están regresando un Registry Award de 6 dólares. Para una de ellas tenemos un cupón digital de 1 dólar y para la otra tiene que tener... A un cupón que haga imprimido en coupons.com de un dólar en uno. O si usted tiene cupones que le haga mandado la compañía, también puede usar ese cupón. Yo personalmente parece que todavía me queda un cupón de un dólar para estas pastas. De esos cupones que les comenté, total de estos productos le va a quedar por 28.96 centavos, menos su cupón de 12 en 15. Tenemos un total en cupones digitales y cupón en papel de 12 dólares. Usted pagaría de su bolsillo 14.96 para esta oferta. Acuérdese que no puede pagar con puntos, ya que la oferta de los nexos nos dice que gasta 20 y nos regresan. A 10 mil en puntos. Y um, si tiene usted algún otro Raystree World. Puede usarlo. Para que pague un poquito menos de su bolsillo. Y cuando le regresen sus 10 mil en puntos. Y Raystree World le van a quedar totalmente gratis. Y con ganancia de un dólar y cuatro centavos. Aquí en la siguiente oferta. Si usted todavía quiere conseguir la tarjeta de regalo de Walgreens. Cuando compra seis productos de estos. Le están regresando una tarjeta de regalo de Walgreens de 10 dólares. Así que para esta oferta va a comprar seis productos de Game. Como puede ver aquí, recibimos seis cupones digitales para cada producto en su aplicación de Walgreens. Así que espero que usted también los haya recibido. A cinco de ellos es de un dólar. Y para los gameflings. Recibimos también uno de un dólar y para el otro de dos dólares. Le comprendía también mejor comprar los seis Game Flanks si es que usted puede imprimir cupones en PNG Everyday o si tiene los cupones en papel. Le quedaría un poquito más económico, pero si usted solamente tiene los cupones digitales puede realizar este escenario. El total de estos productos nos va a quedar por 29 dólares con... 94 centavos menos su cupón de 12 en 15 tenemos un total en cupones digitales 7 dólares este después de esos cupones usted pagaría 20 dólares para esta oferta si puede pagar en puntos y también puede usar raise rewards y como les había comentado anteriormente si usted tiene quiere comprar solamente los game Flanks y si su Walgreens le permite usar este más de un cupón este puede realizar esa oferta de 6 GameFlings pero si no usando estos cupones digitales solamente le quedaría a 1.82 por cada producto cuando reciba su tarjeta de 10 dólares aquí en la siguiente oferta va a estar comprando dos del shampoo de Nexus a 10.49 cada uno acuérdense para esta oferta está gasta 20 le regresan 10.000 en puntos que equivalen 10 dólares para estos productos tenemos dos cupones digitales de 5 dólares para cada uno y también va a estar agregando dos del champú del Garnier Fruities. Esta semana están a dos por siete dólares. Y para estos tenemos un cupón digital de tres dólares en la compra en dos. Más aparte tenemos cupón en el librito de Walgreens. Le van a estar descontando un dólar para cada uno. Yo no personalmente agarré este, recibí este cupón. En mi cuenta de Gasta 25 en productos de belleza me regresan $7,000. Más aparte también tengo este de Gasta 20 me regresan $5,000 mil en puntos. Así que voy a tratar de realizar esta oferta. Y este, a ustedes les va a quedar esta oferta total por $27.98. dólares con centavos. Menos los 2 eh, dólares del cupón. De los cupones del librito le va a quedar su total a 25,98 menos su cupón de 2 en 15. Si usted tiene el cupón de gasta 25 en productos de belleza, le regresan ciento mil. Acuérdese que después de su cupón de 2 en 15, todavía le tiene que quedar su total a 25 dólares. Así que voy yo. Yo voy a estar agregando un producto para completar 25 dólares después de mi cupón de 2 en 15. Tenemos un total en cupones digitales 13 dólares. Usted pagaría 10.98 para esta oferta. No podemos pagar en puntos. Este solamente puede usar razor Wars de cualquier otra oferta que haga realizado. Le va a quedar su compra 98 centavos, solamente 25 centavos cada producto. Aquí en la siguiente oferta va a ser en los productos del chile, el Secret y el All Spice, que son estos desodorantes. Cuando compra uno, el otro se le están dejando a mitad de precio. Más aparte, compra cuatro, le está imprimiendo un razor Wars de 4 dólares. Para esta oferta. Va a comprar los desodorantes secret que están a 3,99 y por dos pagaría 3,99, por los otros dos va a pagar 1,99. Para este tenemos un cupón digital que recibimos esta semana de 6 dólares en la compra en cuatro desodorantes del secret. Y también va a estar agregando dos, de, dos pastas colgate a $3.99. Vamos a usar el cupón digital de un dólar y el otro que haga imprimido en coupons.com. Acuérdense que para esas va a recibir sus $6 de register Award por comprar dos. Total de estos productos le va a quedar por $19.76 menos su cupón de dos en $15. Tenemos un total en cupones digitales y cupón en papel dólares. Usted pagaría 9,76 para esta oferta, si sí puede pagar con puntos, si es que tiene. Y le va a estar imprimiendo su ratio Reward de 4 dólares por los desodorantes y por las pastas 6 dólares. Le quedarían totalmente gratis y con ganancia de 24 centavos, así que buena oferta si necesita desodorantes. Si usted quiere realizar la oferta en las dos pastas, ya que también tenemos otra oferta en la Crest que compra 3 y le regresan un worth de 5 dólares, están a 3.99, va a comprar 3 y tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra en 3. también va a agregar sus pastas Colgate las pastas colgaste están al mismo precio también que las y 3,99. Cuando compra dos le regresan un register worth de 6 dólares. Para estas va a usar su cupón digital de dólar para una y para la otra tiene que tener un cupón que haga imprimido en cupons.com. Total de estas pastas les va a quedar por 19,95 menos su cupón de 2 en 15. Tenemos un total en cupones uh, de papel. Bueno, el que haga imprimido sus cupones digitales, 7 dólares para esta oferta también puede pagar en puntos y le van a regresar sus puntos también para atrás. Pagaría 10.95, pero le van a estar regresando su Restore de 5 dólares y también el de 6. Le quedaría totalmente gratis y con ganancia de 5 centavos. Aquí en la última oferta, si usted necesita estos productos de Snago, esta semana están a compra, uno recibe uno gratis. Compraría dos a $4.99 y uno le va a quedar totalmente gratis. Para este, tenemos un cupón digital de $3 en la compra en dos. Si usted ya no tiene ese cupón digital, si es que lo usó la semana pasada, um, también había cupones en coupons.com para imprimir, si es que los imprimió. Para esta oferta, también va a agregar dos de las pastas Colgate a $3.99 cada una. Para una va a usar su cupón digital y para la otra su cupón que haga imprimido de un dólar en uno. Total, estos productos nos va a quedar 17.87 menos su cupón de $2 en 15. Sus um, cupones en papel van a ser 8 dólares. Y bueno, cupones en papel y cupones digitales. Usted pagaría 7.66 para esta oferta, puede pagar también con puntos. Y acuérdese que va a recibir su razor worth $6 haciendo la compra final, un 87 o solamente 31 centavo cada producto. Aquí en la siguiente oferta, si usted necesita platos, los platos Dixie esta semana están a compra uno, recibe uno totalmente gratis. Y para este también tenemos un cupón digital de $1 en la compra en dos. Así que compraría dos a $3.99 cada uno y uno le va a quedar totalmente gratis. También va a estar agregando los Nexus, el Shampoo Nexus, a $10.49 cada uno. Y va a usar sus dos cupones digitales de $5 dólares por cada producto. Acuérdense que esta oferta está gasta $20 y le regresan mil en puntos. El total de estos productos nos va a quedar por 25,97, menos su cupón de 12 en 15, tenemos un total en cupones digitales $11. Uh, usted pagaría 12,97, pero le van a estar regresando sus 10,000 en puntos, le va a quedar esta compra a solamente 2,97 por todos estos productos o solamente 74 centavos por cada producto. Que no está nada mal si usted necesita esos platos de Dixie. Le quedarían solamente 74 centavos cada uno. Así que espero y tengan ese cupón de 2 dólares en la compra en 15. Aquí en las siguientes ofertas, esto no es de Walgreens, pero es de dólar general. Uh, como les había comentado al principio de este video, estos productos son los que tienen que estar escaneando a pen. Y como puede ver, la mayoría de estos productos es en medicina. Así que tenga mucho cuidado si es que va a sudor al general. Chequee muy bien sobre estos productos que no tengan la fecha, que tenga la fecha de vencimiento bien. Y este, claro que no estén los productos abiertos. Así que yo no salí personalmente a buscar estos productos, pero si usted quiere salir a su dólar general, este, trate de este, encontrar esos productos y también escanearlos, escanearlos en su aplicación de dólar general para que usted verifique que están escaneando a Penny. Así que eso es todo por este video. Gracias por ver y los veré en el próximo video. Adiós.